Hola, hola, un saludo muy especial. Bienvenidos a Sinergia Informativa, un programa que está hecho para personas inteligentes, interesantes y calificadas como usted. Personas bien informadas sobre temas políticos y administrativos. 27 de octubre, día de elecciones locales y regionales. Vamos a escoger nuevos gobernadores, nuevos alcaldes, diputados, concejales y ediles. Rodolfo Correa, candidato a la gobernación de Antioquia por la Alianza Social Independiente ASI. Bienvenido a Sinergia Informativa. Mi querido Roger, un placer estar aquí siempre con usted, que es el decano del periodismo, hermano. ¡Ah, qué detalle, hombre! Pero además, usted va a ser candidato por un grupo significativo de ciudadanos. Hombre, sí, Roger, imagínese, pues, hermano, que un grupo de amigos y ciudadanos sí. Me dijeron, hombre, Rodolfo, pero yo creo que no basta con el apoyo de la Alianza Social Independiente. ¿Por qué no empezamos a buscar el apoyo también de la gente? Sí. Y aprovechando que la ley 1475 posibilita que los partidos y los grupos significativos de ciudadanos hagan coalición, salgamos también a apoyar esta candidatura sí. Con el aval ciudadano. Ajá. Grupos significativos de ciudadanos es, pues, muy sencillo, lo que hemos venido conociendo como los movimientos por firmas. Entonces, a Rodolfo Correa le va a tocar no solamente, pues, que ya la tiene, además, la bendición, permítanme la expresión, de un partido con personería jurídica como la Alianza Social Independiente, sino ir a buscar firmas, cerca de 50.000 firmas en Antioquia. 50.000 firmas, sí. Y ello le permitiría, entonces, la bendición por un grupo significativo de ciudadanos que no tendría personería jurídica, sino que, obviamente, con esa bendición de por lo menos 50.000 firmas válidas, podría aspirar. Exactamente. De eso se trata. Exactamente. Este grupo se llama Ciudadanos. Así nomás. Ciudadanos. Ciudadanos. Rodolfo, ¿y qué dicen las directivas de la Alianza Social Independiente? Pues, hombre, vea, las directivas de la Alianza Social Independiente ven con buenos ojos sí. Esta iniciativa, porque lo que tenemos que hacer es tratar de acercar la gente a los partidos y no alejarlas. Sí. Los partidos políticos, Roger, están muy desacreditados, ajá. Muy desgastados. De hecho, yo estoy diciendo, Roger, en todas partes que necesitamos menos políticos en la política. Ya. Es decir, menos políticos profesionales. Ah, bueno, y necesitamos bueno. Más gente que de profesión sean profesores, sí. Médicos, uh-huh. Ingenieros. Gente que tenga otro tipo de preparación y de profesión que no vivan de la política, porque es que cuando uno vive de la política es su negocio sí. Y todo el mundo lo que busca es proteger su negocio. Sí, como usted precisamente, que es profesor universitario, pero vuelvo a hacer la pregunta, yo se la hice en un programa anterior, se la vuelvo a hacer, pero usted fue militante político, usted aspiró al Consejo de Medellín sí. Por un partido político, usted quiso ser secretario general del Partido Liberal, que es un partido de esos tradicionales, con más de 150 años de existencia. Y entonces algunos dirán, pero ¿y entonces por qué está hablando Rodolfo Correa hoy de eso? Querido Roger, por lo mismo que siempre he insistido, porque los conozco, sé quiénes son, yeah. Porque los conozco, los puedo criticar. Mire, por ejemplo, Roger, si yo estuviera dentro del Partido Liberal, hoy yo no podría ser candidato a la gobernación de Antioquia. ¿Sabe por qué? Hoy no podría. Porque okay. Hoy va a ser candidato del Partido Liberal una persona que ya fue gobernador, sí. Que ya fue alcalde y que en vez de abrir nuevos espacios para nuevos liderazgos, está ahí, todavía manteniéndose en el poder. Entonces ya va a ajustar 20 años. Sí. Usted sabe, Roger, cuántas generaciones de jóvenes y de profesionales pasan en los partidos políticos haciendo fila. Bueno. Muchas. Estamos hablando de Aníbal Gaviria Correa, ¿cierto? Sí, claro. Y entonces, que es además una persona que yo respeto. Sí. Digamos que aprecio. Sí. Pero que también hay que ser muy realista, Roger. Bueno. Ya el doctor Aníbal tuvo una oportunidad, ya fue candidato, ya fue gobernador, ya fue alcalde. Yo creo que es tiempo de personas distintas. Pero entonces aclárenos esto, Rodolfo Correa, candidato a la gobernación de Antioquia por la Alianza Social Independiente y posteriormente cuando tenga sus firmas por el Movimiento Ciudadano. Respóndanos esta pregunta. ¿Qué paradoja? Estamos diciendo que debe haber gente nueva, que los políticos que ya han hecho su labor, como el doctor Aníbal Gaviria Correa, pues no deberían estar nuevamente esperando, sino permitiendo a otros que participen. Y sin embargo, es el que aparece como el ganador. ¿Y quién es el que decide?
lo deciden los electores. Pues cuénteme esa paradoja, pues. La gente anda berriondísima y, sin embargo, los políticos y los periodistas dan como posible ganador a quien es señalado como el que no debería participar, porque la gente lo señala como eso, como el que corra hacia ver, déle oportunidad a otro. Qué paradoja, ¿no? Hombre, sí, por eso quienes creemos en que podemos construir otra Antioquia, quienes creemos que la política se puede hacer de forma distinta, tenemos que acudir a movimientos emergentes, a movimientos alternativos, a grupos de firmas, a partidos minoritarios, para que nos den espacio y podamos mostrarle a la gente que hay gente nueva con ideas distintas, con independencia. Rodolfo Correa no depende de ninguna maquinaria política, de hecho, las estoy enfrentando. Rodolfo Correa no depende de ningún grupo económico. No estoy buscando su apoyo. Por eso estamos diciéndole, venga, hagámoslo con la fuerza de todos. Muy bien. Con la fuerza de todos, Roger. Eres Rodolfo Correa, candidato a la gobernación de Antioquia. Unos mensajes, ya regresamos. Continuamos conversando con Rodolfo Correa, profesor universitario, abogado, especialista en temas constitucionales, en derecho constitucional y derecho administrativo. Y bueno, es un hombre de la política, para que quede claro. A usted le ha gustado toda la vida la política, pero él viene diciendo que la idea es que la política no sea para los políticos profesionales. ¿Usted es político profesional? No, yo no soy un político profesional. ¿Qué es un político profesional? Yo soy un profesor profesional. Ya. Soy un abogado profesional. ¿Qué es un político profesional entonces? Ya quiero llegar. El que en su vida solo se ha dedicado a hacer política. Muy bien. Ese es el que político que tiene la política por profesión. Ya, muy bien. El político profesional es que su profesión es ser político. Muy bien. Entonces me lleva esto a la Constitución de 1991. Al bipartidismo anterior a la Constitución del 91, dos partidos pues, de políticos profesionales, Partido Conservador, Partido Liberal. Entonces, después del 91 se revientan los partidos y movimientos y llegan como 76 a la escena política del país. Muchos de ellos defendiendo intereses muy particulares. Entonces, los taxistas y los peluqueros y los LGBTI y las mujeres, en fin, fragmentado totalmente el país político en intereses. Y luego tuvo que llevarse a cabo un acto legislativo, una reforma para que se redujeran otra vez. Ayúdenos a entender que precisamente también usted se sienta aquí no solamente como candidato, sino como analista político que es y como experto en estos temas. Ayúdenos a entender todas esas paradojas. Entonces, ¿qué es lo que realmente quiere el país? No, Roger, es que esto es muy sencillo, vea. Resulta que la política, históricamente, sí, ha sido la lucha de las clases. Es decir, una pugna de intereses. Uh-huh. Hay quienes representan unos intereses, se agrupan alrededor de una ideología y se enfrentan a otros con ideologías distintas. Eso es lo que se ha denominado en los últimos 2 o 3 siglos la política materialista, desde el materialismo histórico de Marx. Sí. ¿En qué consiste la política materialista? En la lucha de las clases. Hoy la gente ya no quiere lucha de clases, Roger. Es decir, hoy la pelea no es de ricos contra pobres, ni de blancos contra negros. Esa política tradicional, que es la política de los sindicatos, que eso es otra realidad. O sea, los sindicatos tampoco tienen hoy cabida en el nuevo mundo con su concepción tradicional. Ni los sindicatos, ni los partidos, ni ninguna organización corporativista tiene ya cabida porque se ha roto el esquema de relacionamiento a partir de la lucha de clases. Ajá. Hoy la gente quiere expresiones, hoy los ciudadanos queremos expresiones integradoras, no divisionistas. Ya. Yo, por ejemplo, quiero ser gobernador de Antioquia no para ir a luchar contra los ricos. Ajá. Ni ir a luchar contra negros o contra blancos, ni contra nada. Yo quiero ser gobernador de Antioquia porque creo que debemos integrarnos todos y empezar a construir entre todos, con la fuerza de todos, soluciones para todos. Ya. No de unos en detrimento de otros. Por ejemplo, los sindicatos ven a los empresarios como enemigos. Error. Ah.
Ya. Los liberales ven como enemigos a los conservadores. La izquierda ve como enemigo a la derecha. Error. Aquí no es un asunto de enemigos, sino de cómo construimos puentes. Y por eso en nuestro péndulo político existe un centro-izquierda y uno visualiza partidos que van desde el centro hasta la izquierda y una centro-derecha y los va visualizando en ese péndulo político. Entonces, ¿a usted dónde lo ubicamos realmente? Bueno, ni en el extremo derecho, ni en el extremo izquierdo, ni en el... ¿Dónde, Rodolfo Correa? Mire, yo siempre procuro estar en el centro, porque el centro es el equilibrio. Ya. Si a mí me forzaran a correrme para un lado, pues tendría que correrme necesariamente a la derecha. Ya. Pero a mí me gusta estar en el centro, me siento cómodo en el centro, porque el centro es el punto del equilibrio. Y nosotros tenemos que buscar el equilibrio. Sí. Y ese equilibrio, en esta realidad de Antioquia, Roger, se logra con orden y con progreso. Con orden y con progreso. Ese es el eslogan suyo. Esa es mi causa. Sí. Orden y progreso. Esa es mi causa. Orden que tiene que ver con, bueno, tiene que ver con seguridad, orden público, pero también tiene que ver con que el statu quo pues permanezca, ¿cierto? El statu quo de lo justo. Porque lo injusto hay que corregirlo. Hay que corregirlo. Y progreso más en lo económico, en el desarrollo en el humano y social. Exactamente. Bienestar. ¿El progreso qué es? El progreso es un mejor estar. Ya. Eso es el progreso. ¿Y cómo se logra ese mejor estar? El progreso se logra con una cosa muy básica, Roger, entendiendo que el Estado debe ser el promotor del acceso a la economía. El Estado debe ser el promotor del acceso a las oportunidades. ¿Y eso cómo se logra? De una manera hasta sencilla, hombre, Roger. Imagínese usted que en Italia lo lograron. Sí. En los años 60, Roger, muy rápidamente le cuento, en los años 60, Italia se encontraba más o menos en el puesto 36 de la economía y Colombia en el puesto 32. Sí. Pero Italia tomó la decisión de construir un modelo de desarrollo económico y hoy Italia está en el puesto 9 de la economía mundial y Colombia en el 56. ¿Y cómo lo logró, Cortico? Muy fácil. Los territorios se especializan en la productividad de acuerdo a esa capacidad productiva local. Sí. Se educa a la gente de acuerdo a esa capacidad productiva local, se asocia a la gente, se financia a la gente, prestado, nada regalado, y con eso la gente tiene la posibilidad de construir oportunidades alrededor de esa economía. Luis Pérez acaba de dejar una cosa muy importante. Luis Pérez acaba de dejar el Plan de Ordenamiento Territorial Agropecuario, se llama el POTA. Ya. Luis Pérez llega y hace este estudio y hoy en Antioquia sabemos qué se puede producir en cada hectárea. Es decir, en cada subregión la podemos especializar en productividad, porque nuestra única salida es especializarnos en producción agropecuaria. Muy bien. Especializa las regiones de acuerdo a este plan de ordenamiento territorial agropecuario, asocia a la gente, afilia a los campesinos de la seguridad social a través de cooperativas y financia a las cooperativas con maquinaria e insumos. Y con esto sacamos a Antioquia adelante, Roger, convirtiendo a Antioquia en una despensa agrícola del mundo. Ahí está entonces una tesis para el progreso de nuestro invitado Rodolfo Correa, quien aspira a la gobernación de Antioquia ya por el aval de la Alianza Social Independiente ASI y cuando consiga 50.000 firmas con el apoyo de los ciudadanos, ¿ve? Que casualmente se llama así, Ciudadanos, el movimiento que avalaría o coavalaría la aspiración de Rodolfo Correa. Unos mensajes y ya regresamos, plantea esta frase. Para que cuando regresemos te lo diga qué piensa de ella. Las promesas que hicieron ayer los políticos son los impuestos de hoy. Las promesas que hicieron ayer los políticos son los impuestos de hoy. ¿Qué piensa Rodolfo Correa de esa frase? Hombre, querido Roger, usted siempre con estas frases tan chéveres, hombre. Qué buenas frases. Mire, resulta que esta frase me recuerda mucho a lo que decía Margaret Thatcher, la ex primera ministra británica. Sí. Decía Margaret Thatcher, no existe la plata pública, es mentira. Existe la plata de los contribuyentes. Porque la izquierda, el socialismo, siempre está diciendo que eso se puede hacer porque la plata es pública. Mentiras.
La única plata que existe es la que le meten la mano al bolsillo a la gente, sí, y la gente la contribuye. Claro. Entonces, cuando los políticos hacen promesas hablando de plata pública, es la mayor de las falsedades. Los políticos tienen que hablar es de cómo le van a meter la mano al bolsillo de la gente para hacer lo que están prometiendo. Porque todo el mundo dice, ah, no, es que eso es la plata pública. No, no, pero eso no existe. Pero entonces hay que hacerle comprender a la gente que es necesario, porque sin plata de su contribución no hay posibilidades de obras, de inversión social, claro, y de todo lo que el Estado puede hacer. Claro. Entonces la gente también debe tener en claro eso, aunque creo que lo tienen en claro cuando dicen, cuando se emberriondan y dicen, es que ¿dónde está la plata de los impuestos? Eso lo saben, pero a veces parece que lo saben fragmentariamente. Exactamente. Es que la plata de los impuestos es para eso, para el crecimiento, para el progreso. Para hablando el progreso en términos de lo que usted estaba planteando ahorita. Exactamente. Entonces, mire, Roger, aquí lo que pasa es muy sencillo. Es que ¿por qué los políticos no le regalan comida a todo el mundo? Ah. ¿Y quién la va a pagar? Claro. ¿Quién la va a pagar? Ah, que la pague el Estado. No, es que el Estado no tiene plata. La plata del Estado es de la gente. Es la plata que pone la gente. Bueno, esa es la frase. Vea qué importante la frase. Pero también hay que entender, la gente lo va a entender, que debe haber tributación. Claro. Debe haber cobro de impuestos. Todos debemos contribuir. Muy bien. Ahora, lo que pasa, Roger, es que no podemos contribuir para que se la roben los políticos profesionales. Eso es cierto. Por eso necesitamos menos políticos en la política. Bueno, Rodolfo, ayúdenos. Hoy fue más filosófico el programa, pero me parece encantador porque además lo aprovechamos, o lo aprovecho yo, porque eso nos da elementos de juicio a nosotros, los electores, para no solamente tener un nombre en la cabeza, sino saber por qué. Tener la idea de participar en política, sino por qué. Y tengo que terminar con esto, ya que usted habla de los políticos profesionales y de los otros que debemos participar en política. ¿Por qué la gente debe participar en política? Debe comprometerse y debe dejar de lado esa idea, yo diría que muy tonta, de que la política es para esos, yo mejor no participo. Por una razón, Roger, porque el que no hace política, la padece. Así es sencillo. ¿Y qué quiere decir padecerla? Padecerla es sufrir los efectos de que otros decidan por nosotros. Exactamente. De que otros hagan por nosotros. Sí. La gente dice, qué pereza la política, no me interesa la política. Están dejando que otros la hagan y que otros hagan lo que a la gente no le gusta. Sí. ¿Qué es lo que no le gusta a la gente? Nosotros estamos mamados de la corrupción. Uh-huh. Mamados de la corrupción. Sí. Pero si queremos que las cosas cambien, tenemos que elegir gente distinta. ¿Clientelismo es corrupción? El clientelismo es la forma por excelencia de corrupción, porque el clientelismo consiste en convertir al otro en cliente de uno. Sí. ¿Eso qué significa? La relación de un cliente es de compra y venta de bienes, ajá, y servicios. Ajá. Entonces, cuando la política consiste en que su voto es a cambio de una dádiva, bien puede ser el voto de un congresista o el voto popular, es a cambio de una dádiva, la relación es clientelar, es decir, usted es el cliente mío, sí, yo soy el cliente suyo, y entonces nuestra única relación es de dar, ajá, dar dádivas, es entregar dádivas. Eso es el inicio de la corrupción, porque para poder entregar las dádivas y comprar y vender los bienes y servicios del Estado, hay que corromperse. Muy bien. ¿Qué es la corrupción? Deterioro de las prácticas humanas. Eso es la corrupción, la podredumbre de las prácticas desde el punto de vista ético. Y quiero entonces terminar precisamente con ello, porque es que somos los que detestamos la corrupción, pero somos los que le damos fuerza a la corrupción cuando no participamos. ¿Por qué? Porque sencillamente dejamos que aquellos que tienen la relación clientelar decidan ellos mismos, todos esos que está planteando usted, el que compra votos y el que vota por plata o dádivas, es la relación clientelar y es el puñadito que finalmente decide. Es el corazón de la corrupción. Y entonces terminamos nosotros engañándonos a nosotros mismos diciendo, no participo, y lo que estamos es fundamentando eso. Bueno, y lo último ya, otra vez, volviendo al tema de Aníbal Gaviria Correa, para terminar, con esto de la paradoja de la gente extraña que no entiende realmente lo que está haciendo porque no tiene claridad y conciencia. Entonces, resulta que Aníbal Gaviria está con ganas de repetir y la gente es la que decide finalmente si él sería gobernador o sería Rodolfo Correa. Pero le tiene miedo a Aníbal Gaviria, paradójicamente, porque ya fue
gobernador y fue alcalde. La gente debe pensar entonces cómo. No, lo que la gente tiene que pensar, mi querido Roger, es que si las quieren que las cosas cambien, hay que elegir personas distintas. Ya. Esa es la esencia de este mensaje. ¿Por qué? Porque decía Albert Einstein, el inicio de la locura está en creer que haciendo lo mismo se pueden obtener resultados distintos. Rodolfo Correa, profesor universitario, candidato a la gobernación de Antioquia por la Alianza Social Independiente y buscando firmas para participar también con el apoyo de un grupo significativo de ciudadanos que llama Ciudadanos. Muchas gracias, mucha suerte. Muchas gracias a usted, mi querido Roger, y termino con esta frase que la decía el profesor Carlos Gaviria Díaz. ¿Cuál? A propósito de la corrupción. Recuerden, el que paga para llegar, llega para robar. Todo inicia como ridículo o imposible y así se consolidan los grandes proyectos. Hoy, para muchos pareciera imposible, pero todo empieza por un imposible. Muchísimas gracias. Más conciencia, más criterio, más inteligencia para tomar decisiones en esto que tiene que ver con todos, decisiones políticas. Recordemos que mucho de lo que nosotros no hacemos permite precisamente, al no hacerlo, con esa omisión, permite que un puñadito tome decisiones por la mayoría, en contra precisamente de lo que me llevó a ser negativo frente a la política en este caso. Así de sencillo. Recuerde que la información en Cosmovisión empieza todos los días a las 12 con Sinergia Informativa, que regresa a las 7:30 de la noche. Lo voy a dar con los cogidos de la noche, que vuelve a las 5 de la tarde y a las 9:30 de la noche. 6:45 de la tarde y 11:15 de la noche con Cosmovisión Noticias. Y a las 11:30 de la noche, de nuevo, Sinergia Informativa. Para personas inteligentes, interesantes y calificadas como usted. Muchas gracias. Chao.